encontramos con un proyecto nuevo, con una vista en 43-26, la proyección que tiene por defecto. Y en esta ocasión lo que vamos a ver es cómo funciona la herramienta de georreferenciación, que es una herramienta que nos abre una especie de aplicación interna que tiene GBSI que nos facilita la georreferenciación de cualquier tipo de imagen que tengamos sin coordenadas. Bueno, vamos a añadir una capa, que en este caso tenemos dentro de la carpeta georreferencial en nuestra carpeta de datos georreferencial New Zealand. Nos lo añade y ahí vemos esta capa de información. Vamos a la imagen que tenemos, está ubicada en la parte superior derecha, en esta zona de aquí, por lo cual voy a hacer un zoom ahí, porque lo que vamos a utilizar es esta vista como referencia para dar puntos de control que permitan georreferenciar correctamente la imagen. Esa de ahí. Hacemos el localizador, veis exactamente la zona en la que vamos a trabajar. Bueno, vamos a buscar la herramienta de georreferenciación. Las herramientas raster tienen una particularidad. Hay dos botones de herramientas. El primero contiene las familias de herramientas y el segundo las herramientas en sí. Según la familia que tengamos seleccionada aquí, aquí nos mostrará unas herramientas u otras, ¿vale? Como podéis estar viendo. Vamos a seleccionar la familia de transformaciones geográficas y la opción disponible de georreferenciación. Tenemos dos opciones para georreferenciar, con cartografía de referencia o sin cartografía, en este caso con cartografía de referencia, que es esta vista, la vista 1, vista sin título, que vamos a utilizar como cartografía de referencia, y el fichero georreferencial lo encontraréis en la carpeta de datos georreferenciar con el nombre de Auckland. Transformación afín, que nos permite hacer una transformación con un mínimo de tres puntos de control. Y aquí tenéis la interfaz adaptada a la herramienta de georreferenciación. En la parte izquierda vemos la cartografía de referencia, en la parte derecha vemos el mapa georreferencial. Si os fijáis, esta isla de aquí es la correspondiente a esta de aquí. Este pico de aquí que sale es este de aquí y la forma de la costa que estáis viendo aquí es aproximadamente esta forma de la costa. Podemos navegar con el ratón, ¿vale? Podemos ampliar, alejar y mover, desplazar y lo que vemos en el recuadro rojo que es ampliable, es movible y es también escalable, lo vemos maximizado en la parte inferior. ¿Cómo funciona? Pues bueno, tenemos aquí un primer botón, esta flecha con el asterisco que es nuevo, que nos añade una nueva línea o punto de control, en el cual vamos a indicar la X y la Y del terreno, es decir, de la cartografía de referencia, y a qué punto se correspondería en el mapa del cual no tenemos coordenadas. Pues por ejemplo, vamos a indicar que este punto de aquí, el punto 0, en esta área de aquí, se corresponde con este punto de aquí. ¿Vale? Va a ser una georreferenciación muy aproximada porque tampoco es el objetivo de dedicar mucho tiempo a esto. Una vez lo tenemos, veis que nos añade una X, Y del terreno y su correspondencia con la X, Y imagen. Añadimos un nuevo punto y en este caso vamos a indicar que este pico de aquí se corresponde a este pico de aquí. En cualquier momento que pinchemos, veis que cambia la posición, con lo cual es importante, ¿vale?, tener seleccionada la fila para saber en qué punto estamos. ¿Veis? Ahora en este caso estoy moviendo el 0. Bueno, añadimos un nuevo punto de control que podría ser. Podría ser, por ejemplo, desplazar. Pues podría ser, por ejemplo, aquí. Si se nos va el control, tenemos que volver a marcarlo, indicar el mover punto, esta herramienta de aquí, y pulsar donde queramos. Exactamente igual podría ser este. Ya tenemos tres puntos. Una vez tenemos tres puntos, veis que ya sí que nos empiezan a aparecer los posibles errores, ¿vale? Y siempre que el error medio cuadrático
pues sea inferior, pues nos va a indicar que estamos en una georreferenciación más correcta. Por ejemplo, este último punto que hemos añadido aquí quizás sea muy vago, nos convenga pues intentar localizar un punto más preciso. Vamos a cambiarlo a esta esquinita de aquí, a esta de aquí. Y veis cómo han bajado los valores de errores. Así iríamos añadiendo puntos hasta que tuviéramos una red que nos diera unos errores bastante bajos. Y una vez finalizado ya podemos indicarle que queremos finalizar la georreferenciación. Podemos testearla, que es el botón que tenemos aquí con la rueda dentada. Ya veis, le damos a aceptar y ya nos lo ubica, con lo cual más o menos sí que vemos que se corresponde. Y si estamos de acuerdo con ello, ¿vale? En lugar de finalizar el test y seguir añadiendo puntos o creciendo puntos, si ya estamos de acuerdo, le diríamos que hemos acabado la georreferenciación. ¿Deseamos finalizar la aplicación de georreferenciación? Sí. ¿Guardar los cambios? Sí. ¿Y cargar el resultado en la vista? Pues sí. Y ahí vemos cómo se ha añadido. Ahora lo que voy a hacer yo es poner por encima la capa vectorial, mirar su simbología, quitarle el relleno, darle un mayor grosor y ver pues cómo me ha salido esta georreferenciación, que parece ser que no está mal del todo. ¿Vale? Y eso es todo.